Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien y con muchas ganas de seguir experimentando. Mira lo que te voy a enseñar hoy. Es hacer un círculo, pero con una aguja número 4 de acero. Fíjate. Lo que es el gancho. Y lo vamos a tejer con hilo macramé. Este círculo tiene montado 8 puntos y tiene su primer vuelta, o sea que este círculo tiene 16 puntos. Es un círculo de una vuelta. Este es el hilo macramé y este es el hilo rústico de algodón con el que tejí el círculo en puntos bajos, pero con la técnica de canalé, con este. Fíjate. La diferencia de tamaños. Obvio que este tiene más vueltas, pero vos fíjate que acá tenemos los 6 puntos y esta sería la segunda vuelta. Mira la diferencia. Si yo lo pongo ahí en el centro, fíjate que mucha diferencia. Ah, y te voy a comparar las agujas. Yo lo tejí ese con una aguja número 4. Mira, de aluminio. Con esta aguja 4 de aluminio lo tejí. Y ahora te voy a mostrar con esta aguja, que es número 4, pero es de acero. Fíjate la diferencia en tamaño de los ganchitos. Muy impresionante la diferencia de tamaño. Comienzo haciendo el anillo mágico. Este círculo se teje de la misma manera que tejimos los anteriores de puntos bajos, con la diferencia que lo estamos haciendo con una aguja mucho más finita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Siete y 8. Vamos a ver si tenemos los 8 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a sacar 1 y nos quedamos con los 8. Siempre es importante contar los puntos. Cierro un poco el anillo. Ahí voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está el mini circulito que hicimos. Vamos a la vuelta 1. Hasta ahora lo que hicimos fue montar los puntos. Hacemos una cadena al aire. Te recuerdo que la cadena al aire no se teje. Es primero para no tener tan pegado el tejido a la aguja y para darle altura y comenzar la vuelta siguiente. Esto yo lo hago cuando voy cerrando vuelta por vuelta. Si tejo en espiral, no hago una cadena al aire, tejo directamente. En otros videos voy a explicarte cómo se teje un círculo en espiral. Un punto. En el mismo punto, un segundo punto bajo. Recordá que la primera vuelta se tejen dos puntos bajos, porque estamos tejiendo con puntos bajos, dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Ya hicimos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14, 15 y 16.
quiero ajustar el anillo, ahí está. Fíjate qué chiquitito que queda. Mira, mi dedo índice, fíjate el circulito. Re chiquitito. Vamos a contar a ver si es verdad que tenemos los 16 puntos. Dos puntos por cada punto montado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces ahora podemos cerrar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahí comenzaríamos a tejer nuestro círculo con esta mini aguja. Más allá de que se teje de la misma manera que con un hilado grueso, yo quería mostrarte la diferencia. Para poder hacer este círculo con este hilo tan finito y la aguja también tan finita, es recomendable que practiques mucho primero con este hilo más grueso. Es más, yo te diría que con más que con un hilo lo hagas con una lana, porque el hilo se abre mucho. El hilo es de abrirse, ¿ves? Es como que se abre. En cambio la lana no se abre. Acá tengo lana. Es que la lana no se abre tanto. Entonces, si sos principiante, recomendación: practica mucho los círculos con lana primero. Después, una vez que te sentís con confianza y ves que tus círculos salen perfectos y no te equivocás al tejerlos, pasá a una dificultad mayor. Pasá a hacerlos con hilo. Vas a notar que se te dificulta un poco más porque se abre un poco la hebra, entonces ahí te va a costar un poco más. Y cuando tengas práctica con el hilo, ahí otro desafío. Hacelo con un hilo más finito y con una aguja también finita. Yo creo que esos son los pasos que uno debiera seguir, de dificultad en dificultad, para ir perfeccionando la técnica. Bueno, si te gustó este video, te pido que me dejes un like, que visites el canal, porque ahí hay muchas clases que están separadas en listas, o fíjate cuál es el que más resuena con vos en este momento. Hay listas que tienen clases más básicas y clases más avanzadas. Podés entrar ahí y chusmear un poco los videos. Y en el próximo video te voy a estar enseñando este mismo punto, pero como te lo enseñé antes, con el hilo más grueso, en canalé, para que veas cómo queda. Te lo voy a estar dejando acá en la pantalla final, para que puedas ir directamente a ver cómo se hace y qué tipo de dificultad
te puede traer.